Hola, cariño. Perdona por llegar tarde. ¿Llevas mucho tiempo esperando? No, tranquilo, no llevo mucho tiempo. Menos mal, ya lo que me faltaba, hacer esperar a la chica más maravillosa del mundo. No empieces, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo malo? Olga, si te he hecho venir a esta cafetería es porque tengo que darte una sorpresa. Una sorpresa. Yo también tengo otra que darte a ti. Ah, sí. Pues a ver, empieza tú. ¿Yo? Sí, tú. Verás, la sorpresa no es muy buena. Llevamos 2 años juntos. Le he estado dando vueltas y creo que es mejor que nos distanciemos durante un tiempo. ¿Cómo? Ya sabes que desde que me diagnosticaron la enfermedad he cambiado. No soy la misma. Me he vuelto irascible. No tengo paciencia. Te hago la vida imposible. Para nada, Olga. En absoluto. Llevamos 2 años en esta relación. Y sí, es verdad que has cambiado en estos últimos 3 meses, pero porque han sido meses muy difíciles, muy duros. Yo sigo igual de feliz que el primer día en que comenzamos esta relación. Mis sentimientos hacia ti no han cambiado. Ya sabes que la celiaquía ha cambiado mi vida. Y también la tuya. Y lo que es peor, ha cambiado nuestra relación. Ya apenas salimos a tomar las cañas. Y no me vengas ahora con que hay una cerveza sin gluten, por favor. ¿Y lo de comer fuera? ¿Y viajar? Esto es un calvario para mí. Cuando salgo de casa tengo que llevarme la comida para calentarla en un microondas. Pero eso es porque llevas muy poco tiempo. Solamente 3 meses. Hay un periodo de adaptación. Es normal. Los dos juntos podemos superarlo. Lo peor es el comienzo. No, David, lo siento, pero no. Mi problema es mi celiaquía y no quiero que sea también el tuyo. Esto ha cambiado mi vida y no quiero que cambie la tuya. Soy una carga para ti y es mejor dejarlo. Bueno, aquí la tarta sin gluten. Algo de beber, un chocolate, un café, un poquito de champán. Bueno, pues que les aproveche. ¿Qué es esto, David? Esta era mi sorpresa. Tarta sin gluten. Cuando fui a encargarla, me dieron a probar una que era exactamente como esta. Y, de hecho, estaba pensándome el pasarme a la dieta sin gluten. Hace 3 días fui a la Asociación para Celíacos y te hice socia. Ellos me dieron estos libros. Tienen todos los productos que hay en el mercado que no tienen gluten. E incluso me informaron de los restaurantes que tienen la cocina adaptada para celíacos. Este es uno de ellos. ¿Sabes qué día es hoy? 27 de mayo. El Día Nacional de los Celíacos. Y por eso quería celebrar tu día, pero ahora mismo firmaría un contrato con el mismo diablo para pasar 100 días a tu lado. Es tarta de quesos con arándanos. Tu favorita, eso sí, sin duda. Estaba deseando que me lo pidieras.